Soy Jordi Marín Puchilán, bueno, soy profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra en la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente a nivel profesional soy director general de Microsoft aquí en Cataluña. Bueno, hoy un poco lo que hemos estado viendo y lo hemos hecho tipo taller, ¿no? Que es un poco ver la administración en el futuro desde la perspectiva de el encaje con el entorno y el encaje con el ciudadano, ¿no? Pues hay un cierto gap, ¿no? De esa administración frente a un nuevo entorno, frente a un nuevo ciudadano. Entonces, viendo la capacidad de qué sistemas de información y qué indicadores hemos de generar para poder tener una administración preparada que pueda responder a ese entorno y a ese ciudadano. Y en este sentido, un poco hemos introducido una teoría que ya tiene unos años, pero que creo que es de mucha actualidad para tener y construir esos sistemas de información que respondan al entorno y a ese nuevo ciudadano, que es el de las 8 E's, que básicamente la resumo muy rápido, que son las 3 E's típicas de economía, eficiencia y eficacia, pero introducimos 5 E's que hasta ahora no eran tan tradicionales y que nos sirven para generar esa administración flexible y adaptable. El entorno, indicadores de excelencia, indicadores de efectividad, indicadores de equidad, indicadores de evolución sostenible. Todo esto que hagamos tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que responder continuamente en el tiempo a ese entorno y a esa evolución.